de su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca de los principios procesales del derecho del trabajo, pero no solamente los vamos a conocer, sino que vamos a ver qué significa cada uno y además cómo se aterrizan en la Ley Federal del Trabajo. Pero antes de iniciar con este video, quiero dejarlos con la siguiente cápsula. Colegas, ya tenemos a la venta nuestro primer libro digital al que titulamos Sentencias Emblemáticas en Materia Laboral, mediante el cual se permitirán conocer al juzgador, su forma de razonar y, lo más importante, su apreciación de realidad. Así que si desean invertir en su conocimiento, solo deben de ingresar a libro.academiaderecholaboral.com y de esa forma adquirirán todo el conocimiento que necesitan. Recuerden, el regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio. Y bueno, como bien les mencioné, vamos a hablar acerca de estos principios. Estos vienen fundamentados en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. Y el primero de ellos tiene que ver con la inmediación. ¿Qué es la inmediación? Bueno, esto tiene que ver con que se refiere que durante todas las audiencias del proceso tienen que estar las partes, y no solo eso, sino que también tienen que ser presididas por un juez. Y esto viene fundamentado en la Ley Federal del Trabajo. Y a grandes rasgos, ¿qué busca la inmediación? Bueno, busca supervisar que no se vulnere el derecho al debido proceso, y además busca que, atendiendo a que el juez debe de presidir estas audiencias, puede valorar correctamente las pruebas. ¿Ok? Básicamente esto es lo que nos menciona la inmediación. Ahora, el segundo tiene que ver con la publicidad. ¿A qué se refiere la publicidad? Bueno, esto se refiere a la posibilidad de que las personas puedan tener acceso a todas las actuaciones judiciales con el fin de preservar la imparcialidad. Y esta, la publicidad viene fundamentada en el artículo 720, que nos menciona que las audiencias van a ser públicas, pero nos menciona que salvo casos de excepción. ¿Cuándo se va a entender que existen casos de excepción? Bueno, cuando tenga que ver con el derecho a la intimidad, ¿ok? Sin embargo, nos menciona que las audiencias tienen que ser públicas. Al respecto de este derecho a la intimidad, existe una resolución por parte de la Suprema Corte que menciona que en las cuestiones, por ejemplo, de personas trans que realizan un cambio de identidad de género, ellas mencionaron que buscaban que su acta de nacimiento fuera totalmente renovada, porque anteriormente solamente se mencionaba, como en la parte de hasta abajo, solamente se mencionaba este cambio de identidad de género. Sin embargo, esto vulneraba a todas estas personas trans, y por lo cual solicitaban el cambio de toda esta acta de nacimiento. Y por eso este tipo de situaciones, bueno, se entiende que no puede existir una publicidad en virtud de que se violaría el derecho a la intimidad de las personas, ¿ok? Ahora, otro tiene que ver con la concentración. Este es otro principio del derecho procesal del trabajo que tiene que ver con concentración. ¿A qué se refiere la concentración? Bueno, hace referencia a la interacción con el fin de concluir el juicio en la menor cantidad de audiencias consecutivas y en el menor tiempo entre ellas. Esto va muy relacionado con el principio de celeridad y con el principio de economía. ¿Dónde podemos aterrizar este principio de concentración? Bueno, esto tiene que ver mucho con la reforma laboral actualmente. Recordemos que existe una fase escrita y una fase oral. La fase escrita, sabemos que en este nuevo procedimiento de tribunales laborales se presenta la demanda, el escrito inicial, pero se presenta la demanda y además se presentan las pruebas. Y la contestación también se realiza de forma escrita, y de igual forma va a ofrecer pruebas y objetar las pruebas de la parte actora. Entonces, se entiende que existe esta fase escrita y desde ese momento el juez ya va a fijar la litis de ese expediente, y posteriormente iniciaremos con la fase oral, que hablamos de una audiencia preliminar en la que se va a realizar qué pruebas van a aceptar y cuáles van a desechar, y después tenemos la audiencia de juicio, que es cuando se van a desahogar dichas audiencias. Entonces, lo que se busca con este principio de concentración, y que muy bien lo podemos ver en esta parte en el nuevo procedimiento, pues es reducir el tiempo entre cada audiencia, cuestión que pasaba totalmente diferente en las juntas,
que obviamente llegábamos a la audiencia inicial, no estaba notificado, les estaba corriendo término, en fin, varias circunstancias. Sin embargo, con esta reforma laboral se entiende que ya está la fase escrita, ya fijan la litis y posteriormente entramos a la fase oral, ¿ok? Eso es lo que se busca con este principio de concentración. Por eso es importante conocer todos estos principios procesales de este derecho del trabajo. Ahora, como les dije, esto va muy relacionado con el principio de celeridad y economía. ¿A qué se refiere el principio de celeridad? Bueno, busca que las actuaciones se lleven a cabo con rapidez, buscando la conclusión de manera más rápida. Y esto, bueno, también este principio de celeridad, recordemos que en esta nueva reforma laboral también nos menciona que la sentencia se va a dictar en ese mismo momento. No sabemos aún si sí se está llevando a cabo ante el Tribunal Laboral, que como dice la ley se dicta en ese momento. Sin embargo, bajo este principio de celeridad y aterrizándolo a la reforma laboral, se busca también que las sentencias se dicten en ese momento. Cuestiones que en los juicios ante las juntas, pues sabemos que un laudo se tardan en emitirlo hasta 6 meses, 1 año, si bien nos va, ¿ok? Entonces, en esta nueva reforma podemos aterrizar este principio en que las sentencias se dictan en esa audiencia de juicio. Otra cuestión que podemos aterrizar bajo este principio tiene que ver con lo fundamentado en el artículo 788. ¿Qué nos dice este artículo? Bueno, nos menciona algo importante, que el juez va a poder reducir el número de personas para el desahogo de la prueba confesional. Es decir, que si el juez nota que es una confesional que es inútil, así lo menciona este artículo, que es inútil, o en su defecto busca causar una dilación, entonces el juez podrá reducir el número de ese tipo de personas confesantes, ¿ok? También bajo este principio de celeridad. Por eso les digo, es importante conocer los principios, pero más allá de conocerlos y saber qué significa, en dónde lo están aterrizando en esta reforma laboral. Y otra cuestión, y algo que me encanta y ya lo hemos visto a lo largo de varios videos que tenemos en el canal, tiene que ver con la primacía de la realidad. ¿A qué se refiere este principio y por qué es tan importante y por qué busco en cada uno de estos videos que ustedes puedan conocerlo? Bueno, se refiere o implica que tiene que haber congruencia y concordancia entre lo que ocurre en la práctica y las actuaciones judiciales, en donde debe de prevalecer lo que ocurre en la realidad. Y por ahí tenemos un tema al respecto que en verdad creo que vale la pena que lo revisen, que tiene que ver con la inverosimilitud de la renuncia, porque exactamente bajo este principio y que tiene su fundamento legal en el artículo 17 constitucional, nos habla, y más que nada este video, espero que los hayan visto, si no se los voy a compartir por aquí, que hablamos acerca de si es creíble, atendiendo a toda la cultura de nuestro país, es creíble que una persona embarazada pueda renunciar a su empleo. Este criterio que hablamos en este video, que les voy a compartir como les menciono, hablamos de que culturalmente en nuestro país sabemos que cuando una trabajadora está embarazada, bueno, implica costos para ella, costos de seguridad social, obviamente toda la cuestión que conlleva el tener un hijo. Sin embargo, este criterio dice, ¿es creíble que una trabajadora estando en esa circunstancia pueda renunciar a su empleo? Bueno, la Suprema Corte resolvió esta jurisprudencia en la que menciona que no basta que presentes la renuncia de una trabajadora embarazada, sino que tú como patrón tienes la doble carga de la prueba. Primero, acreditar que no hiciste un acto de discriminación con esa trabajadora embarazada, y el segundo, acreditar que no fue un despido injustificado. Por eso creo que vale mucho la pena que revisen este criterio, y además recuerden que nosotros tenemos un libro digital que titulamos Sentencias Emblemáticas en Materia Laboral. Ahí abordamos todas estas tesis, estas sentencias, y creo que también vale la pena mucho que puedan adquirir este libro digital, porque más allá de aterrizar las sentencias, hacemos un resumen respecto a esto, cómo piensa el juzgador, cómo están resolviendo los asuntos. Entonces creo que vale mucho la pena adquirir este libro de sentencias emblemáticas en materia laboral. Les voy a dejar aquí en la descripción el link para que puedan ustedes acceder y lo puedan adquirir. Y bueno, respecto a esto, les digo, ya lo hemos tocado en otro video. Sin embargo, algo también importante respecto a esta situación del principio de primacía de la realidad,
lo obtuvo la Suprema Corte, pero fue en un amparo directo en revisión. No lo he tocado porque, bueno, pues porque es de la primera sala, estamos hablando de materia laboral. Sin embargo, recordemos que también en cuestiones de renuncia, cuando buscamos el hecho de saber si es verosímil, también algo que también buscamos es la cuestión de vicios en el consentimiento. Y vicios en el consentimiento también lo podemos aterrizar en sentencias en materia civil. Eso es importante también poder revisar sentencias en ese sentido. Y ahora, este les digo, no es materia laboral, sin embargo, ahorita vamos a ver cómo es que pueden enlazarse lo civil con lo laboral. Y me gustaría que me dejaran en comentarios si les gustaría que abundáramos en este tema, que es un amparo directo en revisión 1754 del 2015. Esto nos habla de la doble jornada laboral. ¿Y qué tiene que ver esto con en la materia laboral? Bueno, atendiendo a este principio de primacía de la realidad, este amparo directo en revisión nos menciona que es un matrimonio, la mujer se dedicó primero al cuidado de sus hijos, segundo, a las labores del hogar y además se dedicó a su trabajo y por ende recibió una pensión por jubilación. Ok, ahora su esposo decide promover un juicio de divorcio y la juez determina que no es necesario otorgarle una pensión alimenticia a esta persona porque, bueno, pues porque ella tenía... ya contaba con ingresos. Y bueno, me gustaría conocer al staff si ustedes consideran que sí debían, está bien la resolución que hizo esta juez al respecto de que primero ya sabemos que cuidaba a sus hijos, tenía labores del hogar y además trabajaba. ¿Considera que esta juez actuó bien en el sentido de no darle una pensión alimenticia porque ella tenía ya ingresos al respecto? Me gustaría conocer la opinión del staff. ¿Qué dicen ustedes? Consideramos que no, porque se me hace incongruente que nuestra esposa, por el simple hecho de trabajar, generar los propios ingresos, para sus gastos personales como para los de su familia, no tenga esa ayuda que se supone que, bueno, las pensiones son para los niños son de adultos, ¿no? Entonces creo que no por el hecho de que ella trabaje, bueno, por lo menos a nosotros se nos hace injusto que no le den el apoyo que necesita por parte del hombre, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ustedes ya escucharon lo que piensa el staff. Ahora, exactamente, la Suprema Corte respecto a esta resolución habla de un estereotipo. Y respecto a eso, ya también tenemos un video que espero que puedan revisarlo, en el que hablamos de perspectiva de género, se los voy a dejar por aquí, en el que dijimos que perspectiva de género no habla solamente de mujeres, sino que va enfocado a hombres y mujeres. Y ahora, en este caso, algo que ha venido haciendo actualmente la Suprema Corte es establecer todo este tipo de estereotipos. Y aquí, obviamente, al resolver este amparo directo en revisión, establecieron que el actuar de esta juez contiene un estereotipo. ¿Cuál es el estereotipo en esta resolución? Bueno, de entrada, algo con el que hemos venido como tenerlo inmerso, es decir, que si tú eres mujer, ya traes inmerso el hecho de que vas a hacer el rol de ama de casa y además el de madre, ¿ok? Ese ya es algo que traemos, ese chip de que eres mujer y más allá de que si tú quieres trabajar, si quieres seguir estudiando, bueno, tienes que saber, o así nos dicta la cultura y la sociedad, tienes que saber que tú de entrada ya traes toda esta cuestión de las labores domésticas y además el cuidado. Por esta resolución es importante porque nos habla de la doble jornada, es decir, esta cuestión de que existe un trabajo no remunerado, que son todas estas labores que realizamos en la casa y además pues traemos el trabajo que realizamos por fuera, ¿ok? El que sí es pagado. Y además trae un estereotipo en esta expectativa cultural de que las mujeres deben poner a su familia primero, ¿ok? Entonces, esta jueza está resolviendo en ese sentido, bajo estos estereotipos. Y además, el no otorgarle una pensión alimenticia por creer
que ella ya tiene una pensión por jubilación, bueno, trae inmerso este chip que traemos y que la Suprema ha buscado que no se le imponga a las mujeres este rol, o sea, que tiene que ser partido, que tienen que tanto hombres y mujeres aterrizar las cuestiones domésticas. No solamente va enfocado a que la mujer, aparte de trabajar, tiene que traer esta doble carga, ¿ok? Además, también existe el estereotipo de que las mujeres realizamos un trabajo de forma secundaria y además temporal, bueno, porque considera que las mujeres únicamente estamos trabajando porque vamos a tener hijos y posteriormente nos vamos a salir de trabajar, o al contrario, también es una cuestión costosa para todos los patrones porque las mujeres decidan embarazarse, ¿ok? Entonces, bajo estos estereotipos es lo que buscó la Suprema Corte con esta resolución, el hecho de saber o dar a notar que no solamente dar a notar, sino que están actuando a esta realidad de la doble jornada de trabajo que tienen las mujeres. Se busca combatir esta situación. Por eso, este principio de primacía de la realidad, y que yo lo hago valer mucho en las demandas, y por eso me gusta que lo conozcan, porque es importante, porque no solamente es atender a la Ley Federal del Trabajo de forma cerrada, sino que busques atender a qué es lo que sucede allá afuera, más allá de lo que dice la ley. ¿Es creíble que una trabajadora renuncie estando embarazada? ¿Es creíble que no le otorgues una pensión a una trabajadora porque ella ya tiene una pensión por jubilación? Entonces, creo que es importante, me gustaría que dejaran en comentarios si quieren que abundemos más en este amparo, pero lo importante es conocer el principio de primacía de la realidad y que se está haciendo valer. Ya lo hemos visto en varias sentencias de la Suprema Corte que se está haciendo valer en esta nueva reforma laboral. Entonces, espero que les haya servido este video, espero que puedan entender los principios y no solo entenderlos, sino que los puedan aterrizar en sus demandas laborales, que es lo que busco con toda esta información. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo, espero que les sirva, no olviden suscribirse al canal, compartir el video y darle like. Cuídense mucho, hasta luego.